Hola chicos, Manuel F. Sánchez. Esto es un vídeo muy cortito, esto va a ser bastante sencillo y es para indicaros el proceso más sencillo para recargar vuestro monedero de CRV Wozen pensando en participar en la ronda de inversión que inicia pasado mañana, ¿vale? Voy a compartiros pantalla y a daros unas pinceladas para que os podáis aprovechar. Inicialmente, si entramos aquí, estamos en una cuenta de CRV Wozen, en un gabinete de CRV Wozen. Mañana tenemos el último seminario previo a esa apertura de la ronda de financiación que os recomiendo que asistáis. Para asistir, pues sencillamente regi os registráis, preregistráis en el webinar. Es a las 3 horas de Moscú, 2 horas de España y a cada cual que vea el horario de su país. Aquí es cuestión de buscar el idioma y se preregistra uno, clic aquí, se preregistra y ya le avisará al mismo correo o está pendiente de ello. Bien. Esto es una cosa interesante. Ahora, vamos a lo mollar, a lo importante. Nos vamos al apartado del monedero. ¿Qué vías o qué opciones son las más recomendables, las más interesantes, las más rápidas y las más económicas para recargar el monedero? Bien, pues aquí estamos en el apartado de monedero y aquí nos iríamos a pagar. Vale, pues aquí marcaríamos la cantidad de UNI, dólares a todos los efectos que queramos recargar, dependiendo del paquete que queramos comprar. Y aquí podemos elegir, uno de ellos es en nuestra cartera Global UniPay, que para recargar aquí con Global UniPay tenemos que tener dólares en Global UniPay. Aquí clicaríamos de 1 a 5 minutos y no tiene comisión, clicaríamos. Y aquí, como veréis, no, nos va a dirigir. Le daríamos a pagar. Cuando cargue. Y nos va a dirigir. Ahora le damos a pagar y nos dirige a Global UnionPay. Bien. Yo estoy en mi cuenta, ya la tenía abierta, pero bueno, la cierro aquí para no tenerla toda abierta. Me dirige y aquí, mira, he cerrado lo que no era. Bueno, pues aquí nos va a aparecer una llamada como que vamos a hacer un pago de, en este caso, de 1.000 UNI o dólares. Pues aquí le daríamos a pagar y tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener los 1.000 dólares, los 100, los 5.000, los 250, los que vayamos a comprar, debemos de tenerlos en dólares. Si no los tenemos en dólares, que los tuviéramos en euros, pues es cuestión de transferencia. Le damos a transferencia y pasamos de euros a dólares. A ver si es este intercambiar. Perdón, que puede ser aquí también. Sí, aquí en intercambiar. Aquí me aparece divisa, cambio euro a moneda. Y en este caso, como estáis viendo, da la opción de pasar de euros a dólares. Aquí marcaríamos la cantidad que vayamos a intercambiar. Es sin intercambiar. Borro lo anterior, no es transferencia. Intercambiar. Y en el supuesto de que tuviéramos CRU o UNDB, hombre, esto ya sería como una última opción. Porque sería cuestión de hacer efectiva esa CRU o esa UNDB, transformarla en USDU, después pasarla a dólares y ya la tendríamos en dólares directamente para hacerlo. Estaríamos de alguna forma sacrificando tanto CRU como UNDB, pero bueno, en casos puntuales de que las personas no tengan disponible lo que y quieren participar de los paquetes de Global UniPay, bueno, pues hay veces que hay que tomar decisiones. Esa sería una de las opciones a través de Global UniPay. Vamos a volver para atrás. La más recomendable para no tener que sacrificar nuestros activos, tanto de CRU como de UNDB, es que nos vayamos al apartado criptomonedas. Y aquí la única opción que nos da, que tampoco está mal, es la mejor, es USDT a través de la red de Tron. Clicaríamos aquí. Vamos a ver. Esto es bastante sencillo. Imagino que muchos ya os manejaréis con el mundo cripto y tengáis cuenta abierta en Binance, en Elevan, en otro exchange.
Si tenéis cuenta abierta, pues bueno, ahí podéis convertir los activos que tengáis en USDT o sencillamente con tarjeta comprar en esos exchanges que permiten el uso de tarjeta. Ahora mismo en nuestra Global Unipay hay cierta problemática con con el intermediario que se encarga del pago con la tarjeta y no se ve pues. Pero bueno, grandes males, grandes soluciones. Nos vamos a Binance, por ejemplo, que es lo más conocido. Recargamos con nuestra tarjeta saldo y ese saldo lo traspasamos o lo convertimos en USDT y después lo enviamos allí. ¿Vale? El proceso sería el siguiente: marcaríamos USDT, hay que tener cuidado y seleccionar la red de Tron, que son cualquiera que os manejéis, sabéis cómo es. A la hora de hacer un envío, te da la opción de elegir la red a través de la cual quieres enviarlo. Mucho cuidado en este punto, porque si se envía por una red diferente, el dinero se pierde. Pero bueno, tampoco es algo que haya que ir a la universidad para saber diferenciar una red de otra. En este caso, se acepta la red de Tron, TRC20. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí le daríamos a pagar. Y aquí nos aparece una dirección de billetera. Copiaríamos esta dirección de billetera, nos iríamos al exchange desde donde vayamos a traer los USDT para acá, pegaríamos la dirección de la billetera y en pocos minutos tendríamos nuestro USDT disponible ya como UNI, ya no figuraría en el monedero como UNI, ¿vale? Precaución porque esta billetera solamente se permite un solo uso. O sea, si más adelante queréis volver a hacer otra recarga, no valdría la misma dirección de billetera. Teníamos que, si os fijáis, ahora vamos a hacer una prueba. Esta termina en MFGO. Veréis cómo esto cambia. MFGO o G0. Como veis, no es la misma dirección de billetera, ¿vale? O sea, mucho cuidado. Si vais a recargar más de una vez, porque pasado mañana penséis comprar otro paquete o por cualquier otro motivo, ya sabéis que la dirección cambia a cada operación que vayamos a hacer. Una vez que tuviéramos los UNI, que ya nos llegaría, os digo, como UNI a nuestro monedero, pues nos iríamos a monedero. Aquí ya lo veríamos. En cuenta principal veríamos la recarga que hayamos hecho. 100, 250, 1000, 5000, 2000, 15000, lo que cada uno quiera meter. Y entonces, una vez que tenemos ahí, pues tenemos que irnos a comprar a productos. Nos vamos a productos. Ya figura, esa opción de compra ya figura, pero todavía no está operativa. Aquí la primera opción, presale, preventa, FNT. Clicaríamos aquí. Y os recomiendo que leáis, porque no solamente aquí, sino en cualquier sitio que vayáis a hacer cualquier movimiento, leer la información que se ofrece, porque es bastante sencillo. Hay mucha gente que va a una velocidad de vértigo para ir a ningún sitio. Espero que no sea vuestro caso. Bueno, pues leéis toda la información que aquí nos habla de lo que es la plataforma, de cuándo se creó, el 12 de enero del 2021, o sea que somos prácticamente un bebé, las condiciones, etcétera, etcétera. Que ahora, en fin, leer toda la información que es muy interesante. Aquí tenéis la hoja de ruta y aquí tenéis dos botones que podéis clicar perfectamente para seguir leyendo. Leer, saber no ocupa el uno. Pues aquí en ventas previas nos da la hoja de ruta de esa venta previa, el inicio de la consulta, en fin, los pasos que se van siguiendo y en la fase 2, campaña externa de lanzamiento, en fin, todo el proceso que se va a llevar hasta conseguir esa licencia FinTech, que es el motivo de esta ronda de inversión. Bien, pues seguimos para abajo. El inicio de las ventas el 28 de julio a las 13 horas de Moscú. O sea que cada cual calcule la hora de su país. Pues aquí tenemos los diferentes paquetes que los que hay disponibles. De 100 hay 5.000, de 250. En fin, leer vosotros mismos, que la mayoría creo que haya ido a la escuela. Bueno. Es muy importante ser previsor porque, como estoy viendo, hay pocos paquetes. La recepción que ha tenido esto cuando se lanzó la opción
se creó un documento Google donde uno podía seleccionar su paquete o reservar su paquete. Duró 1 o 2 días y en ese 1 o 2 días ya hubo más de 3.000 personas interesadas de la familia Borri que hicieron un conato de reserva. Eso ya se decidió por eliminar y ahora mismo ese documento no existe. Pero bueno, os vengo a decir que es interesantísimo porque esto solamente va a haber una ronda. O sea, cuando se acaben los paquetes, se acabó la fiesta. El que haya llegado a tiempo, pues podrá participar, o sea, tendrá su activo. Ahora mismo el importe de los activos al precio que nos sale cada punto, porque ahora mismo lo que conseguimos son puntos, hasta que no esté todo el proceso realizado, pues no se convertirán en tokens de utilidad. Ese punto, que luego serán tokens, pues desde 3 céntimos hasta 1,5 céntimos es el costo al que nos va a salir, dependiendo del paquete al que nos acojamos. Bien. Bueno, pues no hace falta ser muy visionario, un poco sí. Un poco visionario sí hace falta y la visión, como muchas veces he dicho, es una capacidad que tiene la mente, no la tiene la vista, la tiene la mente. Entonces, visionar a qué precio pueda llegar este token en un futuro inmediato, pues la verdad que es bastante sencillo. Si entendemos que ahora mismo somos la mejor plataforma de pago al ser cripto fiat, que tenemos una cobertura prácticamente global, que cuando consigamos la licencia FinTech, también tendremos cobertura global y seremos un banco cripto fiat, pues fácil de pensar que van a venir un aluvión de clientes, un aluvión de empresas que van a utilizar nuestros servicios, que va a haber mucho tráfico de dinero, que se van a generar comisiones, la usabilidad del token va a ser increíble porque se utilizará el token, aparte de para venderlo en los exchanges, quien quiera, o tradear con él. También se va a utilizar para darle usabilidad en toda la operativa que se haga a través de Global Unipay, a la hora de comprar una tarjeta, a la hora de ciertas comisiones, a la hora de una apertura de cuenta, en fin, cualquier transacción que se haga a través de Global Unipay que genere comisiones, dará la opción de pagarlo con este token. Lógicamente, las comisiones en ese caso serán mucho más baratas que si se hiciera con dólares o con euros, y eso va a conseguir una usabilidad increíble. A través de la usabilidad, con lo que se consigue la subida de precio de los activos. Bien, como estáis viendo aquí, en la opción de comprar en los diferentes paquetes no está todavía en azul, porque todavía no se ha lanzado. Pero como os digo, es bueno ser previsor y tener el monedero recargado. Cuando esté a partir de la 1 hora de Mercado, de paso mañana, pues todos estos botones aparecerán en azul, uno le dará a comprar y le aparecerá otra pantalla en la cual pues, selecciona en qué parte del monedero tiene el saldo, si en el principal o en el de bonificación, se puede juntar el de los dos, en fin, es bastante sencillo. Para las personas que todavía no os manejáis con el mundo cripto, que estáis un poco atrasadicos, yo os recomiendo que vuestra línea ascendente o descendente contactéis con personas que sí tienen o sea, que ya están un poco más puestos y que lleguéis a un acuerdo con ellos, o bien que os indique cómo crear una cuenta. Cualquier exchange, dígase Binance, dígase Nevan, dígase cualquier otro que utilice la red de Tron, porque no esperar, como siempre ha pasado, de que nos puedan intercambiar saldo. Eso se podrá hacer. De monedero a monedero, eso se podrá hacer. Pero no contar con eso, porque no habrá mucho UNI disponible, porque habrá más parroquia que leche. Al tener la limitación que tenemos de no poder recargar con tarjeta, que era el recurso más fácil para una mayoría, y tener que hacerlo de esta forma, pues hará que los UNI de cada uno de los compañeros que así lo generen de comisiones, pues escasee. No confiar en eso, porque el tiempo no va a sobrar a la hora de tomar la decisión de comprar el paquete. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os sirva de ayuda. Ya me he hecho más largo de lo que yo quería. Pero espero que os sirva de ayuda, ¿de acuerdo? Saludos y hasta el siguiente.